Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de NAC 2. Vamos a seguir con la serie y vamos a ver si damos ya con la tecla por fin de qué hay en esta famosa torre. Venga, avanzamos a ver qué nos encontramos por aquí, aunque tiene pinta de que ya nos vamos a ir encontrando ciertos bichos. Arriba hay algo. Vale. Lo hemos cogido bien, ahí puede que haya algo debajo. No. Y el otro lado, por favor. Tampoco, vamos. Vamos a ver ahora. Vale, había que romperlo. Que no entiendo por qué había que romperlo. Si realmente estamos intentando entrar por los lados y era más grande, pero bueno. No pasa nada. Estamos acostumbrados a que. Vamos, la reliquia topacio. Y para atrás. Y seguimos. Nos hacemos grande, nos vamos cargando todo lo... Vale. Ahí, no sé, no creo que haya algo, no. Si no lo veríamos. Vale, nos vamos a ir cargando a todos los enemigos por si despertaran. Que no creo ya que vayan a despertar. Porque ya se ven bastante claros los que van a despertar. Mira algo ahí. Sí. Vale, pues nos vamos. Probemos por aquí, Nak. Vale. Ahí hay más goblins de esos. Vale. El de ahí arriba lo hemos cogido al hacer el ataque. ¡Nak! ¡Te estaba esperando! ¡Gundahar! ¿Otra vez poniéndote del lado de los humanos? ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? ¡Claro! En ese caso, ven a por mí. Veremos quién ríe el último. No, no creo que sea, no creo que sea el final del juego tampoco, ¿eh? Le darán más cositas. Vale, ahí nada. Eso está listo también, está limpio. Vale, automáticamente se nos abrirá la puerta, ¿no? Vale, se nos abre la puerta y caemos. Vale, tienen que estar también listos. No, 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 no. Nos vamos rápido. Vale, tenemos que inmovilizarlo primero. Lo llamamos. Repartimos el escudo. Vale, siendo tan grande, no hay que complicarse tanto. Aquí nos matarán como siempre, porque eso de tener que hacer dos cosas a la vez, esquivar y todo, a Nak no se le da muy bien. Vale. Venga, seguimos avanzando. Vale, por ahora no es muy difícil. Ahí... A ver si lo puedo tirar. Sí. Vamos, realmente no lo he tirado. Realmente es que está muerto y cuando ya muere, pues sí se puede caer. Llevo mucho tiempo esperando esto. Sí, parece que definitivamente... Definitivamente ha cogido como una pequeña perla la intro previa al juego. Bueno, al juego, perdón, a ver si me deja, si os lo explico. La intro previa al enemigo, porque creo que había una intro previa, por cómo se ha quedado atascado. Y he tenido que salir del juego
y editar el vídeo, porque también me estaba dando fallo después de matar a estos dos enemigos. Es decir, se me queda aquí en medio de, se me quedaba en medio de la isleta y no podía hacer nada. Así que he tenido que salir, reiniciar la play y tal, porque vale, ahora sí me salta, perfecto. Vamos a callarnos y ahora lo explico. Bien, Xander está aquí. Y Gundahar estaba usando toda esta maquinaria para enviar señales. Sí, una auténtica chapuza. Pero consiguió que los robots se movieran. Lo dices como si fuera algo bueno. Oh, Lucas. Los robots no eran el problema. Es quien los controla lo que marca la diferencia. Mira, este artefacto. Lo reconocí al instante. Es una fuente de energía diseñada por Yurik para alimentar su centro de control. Me sorprende que no lo descubrieras. Observa cómo encaja en esta dinamo igual que un guante. Parece que el padre va a ser malo, tío. Tiene pinta. Si sabías lo que era, ¿por qué no nos lo dijiste cuando te lo di? Algunas cosas es mejor no decirlas. Ahora observa cómo hago que las armas antiguas ataquen a los altos goblins. Y ahora a despertarlos a todos. ¿Despertarlos? ¡Queremos detenerlos! Espera, escucha lo que dice. ¿Tú lo sabías? No, pero sé que Xander tiene un plan. Tenemos que confiar en él. Ava, el plan era detener a los robots y a los goblins. Y lo hemos conseguido. ¿Sabes cuál es el problema con la gente como tú, Lucas? No tenéis visión. Imagina lo que podría conseguirse con un ejército de robots guerreros invencibles. Lucas, podríamos cambiar el mundo. Voy a acabar con esto. ¡Nak! ¡Espera! ¡Por favor! Están de nuestro lado. Solo tenemos que explicar... Creo que te equivocas al confiar en ellos. Pero pregúntales. ¿Vais a ayudarnos? Ava, no. No podemos. ¿Lo ves? Los de su clase no pueden comprender nuestra misión. Es hora de irse, Ava. No podemos dejarlos aquí. Sé que les has cogido cariño, pero recuerda nuestro objetivo. Lo que estamos haciendo, lo hacemos por toda la humanidad. Es nuestro deber. Buah, ¿cómo sabía yo que era malo? ¿Estarán a salvo aquí? Puedes recogerlos cuando las cosas se arreglen. Me encantará que sean ciudadanos de mi nuevo mundo. No le hagas caso, Ava. Ava. ¿Aún confías en mí? Sí, confío. Lo siento. Ava. No te saldrás con la tuya, Xander. Ya lo he hecho. Chicos, mostradle a Nak el truco que os enseñé. Bueno, vamos a pelear, parece. Madrid.
Vale, pues parece que nos ha tirado, no sabemos, no sabemos qué nos pasa, qué está ocurriendo, y vamos a intentar avanzar. Vamos a reventarle todo lo que podamos. Vale, con el doble salto ahora mismo vamos sobrados. Vale, ya me dan esto, esto significa que se pone la cosa fea y ahora vienen más. Vamos rápido antes de que se nos acabe el poder. Vale, subimos por aquí arriba. Esto, esto. Vale. Allá. No. Quizás, quizás sí haya algo por ahí. No, no, porque no me deja saltar. Vamos a probar, a ver. Quizás sí. Vale, aquí no. Vamos a mirar los tres porque quizás haya algo por ahí. Me da mi... Es que como la cámara... Vale, en el último quizás, en el de la derecha del todo. Pero como la cámara no ayuda nada. Vale, perfecto. Segunda vez que me tira de manera completa al suelo. Vale. Venga, vamos a ver a quién nos encontramos, a quién o a qué. Uf. Vamos a ver. Rápido, a ver si no le rompemos. No, 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 no. Vámonos, vámonos, que nos da. Vámonos, vámonos. Que se regenere, Nak. Y una vez que se ha regenerado... Ahora sí. Vale. Vamos a seguir subiendo. Nos ponemos pequeño. Vale. Se nos cae encima. Vamos a subir. Vamos a probar por aquí arriba. A ver si... Venga, ya que estamos arriba. Ahí no hay nada, ¿verdad? No. Venga. Venga, otro menos. Venga, ahora mismo no sabemos, creo que estamos yendo hacia arriba, hacia el mismo punto. ¿Qué hay que hacer? Esquiva, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, parece que vamos a tener que pelear con él definitivamente. Vale, la creación de Sander. Vamos a... ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, me está reventando un poco. Vale, por ahora no parece muy difícil eso. Le vamos pegando bien con el combo. Y queda ahí. Vale, ahora tiene como una mano. Ahora tiene como una mano que nos aplasta. Pero no le dejamos. No dejamos que la mano nos haga nada, ¿vale? Intentamos siempre ir por delante de la mano, ya que es como un ataque que él mismo dirige. Vale, por ahora, pero no lo tiro, nunca lo puedo tirar, nunca se le puede tirar. Ya lo hemos tirado un par de veces. Uf, vale. Esto tiene pinta de que nos va a reventar cada vez que nos coja. No le dejamos, no se ve por ahora difícil, no sé si luego cambiará.
Vale. Vale, fuera. De aquí. Con ataques fuertes podemos quitarlo rapidillo, como he hecho. ¡Tenemos que llegar al avión! Vale, y el avión encima nos lo ha reventado. Qué bien. Vaya, lo ha destrozado. ¿Por qué no detuviste a Xander? Solo eres 4 veces más grande. Debe de ser fácil dar órdenes desde la retaguardia. Tú encárgate de la lucha, que yo me ocupo de la estrategia. Gracias. Menuda estrategia, cabeza hueca. Le entregaste a Xander el artefacto. Bueno, a lo mejor ahora puedes derrotarlo e impresionar a Ava. ¡Oh, Nak, qué impresionante! ¡Oh, Nak, eres increíble! Lucas. Madura. Nak. ¿Qué hay? Escucha, yo no quería decir... No estoy enfadado contigo. Lo estoy con Ava. Yo también. ¿Cómo ha podido elegir a Xander y no a nosotros? Somos increíbles. ¿Verdad? Y estamos perdidos. A lo mejor encontramos algo que nos ayude a volver a casa. Vale. A ver, tenemos un avión destrozado. Unos cuantos pinos. Y un montón de chatarra de los robots. Me temo que esto va a ir para largo, ¿verdad? Sí. Dos semanas después. A lo mejor el doctor envía a Ryder con un grupo de rescate. No creo que Xander le deje. Tiene que haber una forma de volver. Pero no se me ocurre. Tal vez se te ocurra algo por la mañana. Vamos a descansar un poco. Un mes está en la isla y nadie ha ido a buscarlo. Nadie, ni el tío ni nadie. Con un poco de suerte... ¡Nak! ¡Hora de currar! Irán a formar uno para volar ellos. Mira, 4 meses de duro trabajo después. Tiene un aspecto muy raro. Lo hemos hecho con restos de robots rotos. Claro que es raro. Probémoslo. Mira, pues en plan tirachinas. ¿Estás seguro de que va a funcionar? ¡Sí! Espero. ¿Listo? ¡Sí! ¡Allá vamos! Iremos a la mansión del doctor. Pongámonos cómodos. El viaje va a ser largo. Eso iba a preguntar antes.
La mansión del doctor. ¿Y dónde han sacado el combustible? Esto es peor funciona? De lo que pensaba. ¿Con patatas? Ojalá estén bien. Te toca, colega. Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? A ver si soy capaz de... Voy a matar a estos dos y lo dejaremos aquí. Vale, voy a coger eso, que no lo había visto. Vale, ahora sí, fácil. Ya, listo. Bueno, pues eso, vamos a dejarlo aquí. Y nada, espero que os haya gustado y que no haya influido mucho el bug. Que se ha quedado ahí un poco pillado cuando hemos estado peleado con Gurdahar. Así que nada, dadle like, compartir, suscribiros y todas esas cosillas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.